escritores, así como seres humanos. Hay escritores que se fraguan en la comunicación con los demás y quieren intercambiar opiniones y saber del otro. Y está el otro tipo de escritor, el escritor que es más hermético, cerrado, que lo vemos en un bar tomando un café. ¿Con cuál de estos dos tipos de escritores te identificas? Bueno, lo que pasa es que son dos posturas. Bueno, yo no soy hermética para nada, nunca lo he sido, y no me moriré hermética. Pero en el momento de... El escritor en el momento de la escritura está en una soledad infinita. Pero ¿qué pasa? Como yo soy madre de cuatro hijos, que ya ahora son hombres, pero en su momento eran chiquitos, yo me puedo concentrar en el mayor bullicio que te puedas imaginar. Yo he escrito poemas mientras mis hijos zapateaban el malambo. Y esa prueba de bomba, mi concentración. Pero eso no siempre pasa. A lo mejor necesitas un momento. Y después, es decir, el momento en que el escritor escribe es un momento de soledad. Después llega el momento de darlo. Lo que vos pariste en soledad, después lo ofrendás. Entonces se crea esta cosa tan importante entre el público y uno. Hay escritores que a lo mejor por timidez o por exceso de soberbia no registran al otro. Para mí el otro es fundamental. Cuando yo hago los recitales, yo te tengo que mirar. Y si yo te miro, te miro. Entonces hay gente que me dice, pero María del Mar, usted es muy como pasional, ¿de dónde carga su energía? De ustedes. De ustedes, claro. de la gente. Sí. Y entonces las palabras tienen cuerpo. Y sí, ese cuerpo vos le das vida, digamos así. Bueno, usaste una... ¿Cómo se llama mi taller de escritura? La palabra, el cuerpo. El cuerpo, exacto. Por eso es esa palabra, esa... soy una apasionada con mis alumnos porque descubro tímidamente ese pequeño brote de palabra que le nace y cómo lo pueden sacar afuera, porque esa palabra está dentro tuyo, es la palabra adentro de tu cuerpo. En el momento en que vos lo das, se lo comunicas a otro, le pones el cuerpo a la palabra, que eso es lo que hacemos en teatro, ponerle el cuerpo a la palabra, es yo escribí esto, me hago responsable de esto y te lo doy. No soy un político que la palabra va por un lado y el hecho va por el otro. Ese es otro tema. No, es... Y en cuanto a la escritura, cuando nace la poesía, cuando vos ves reflejadas las palabras sobre el papel, así es como eso que decía el poeta Horacio, guardar lo escrito, el reposo de lo escrito y después volvés al... Implacablemente corrector. Estos libros, por ejemplo, de Último Nombre, Fugacidad y Permanencia, Los Dioses Mutilados, Fuegos Ceremoniales, que ganó el premio de la Fundación, Lobo del Hombre, los he escrito en el año 2000, porque me agarró como un brote del nuevo siglo, y en un mismo año escribí 5 libros, cosa que nunca pasó conmigo. Pero del 2000 al 2000 a la fecha, de paso corrigiendo. Yo tengo 10 libros inéditos en casa, pero hasta que no los publico, los sigo corrigiendo. Entonces es una manía. Los libros, este tiene 4 años, el otro tiene 5 años, el otro tiene 7 años de corrección. Entonces podemos decir que dentro tuyo está el hecho de que no estás conforme, como le pasa a muchos escritores, con lo escrito. Porque me guío por un lema que te lo regalo. Si vos me preguntás, dame un ejemplo de artista, yo no te voy a poner ningún escritor. Te lo voy a poner a Van Gogh, a Vicente Van Gogh. Sí, porque no me baso en la locura de Vicente Van Gogh, sino que me baso en qué cuerdo tiene que haber estado Van Gogh para crear en 10 años de vida, porque él empieza a pintar a los 30 y muere a los 40 y pico, en 10 años crear la obra que creó. Y Van Gogh le escribe a su hermano en una carta y dice, soy un ser imperfecto que
que busca la perfección. Sí, así es. Eso es lo que somos. Es chapón, ¿no? Porque toda esa búsqueda de Van Gogh por el amarillo, por el amarillo, sí, por el amarillo, ahora es el amarillo Van Gogh. Sí, tal cual. Sí, sí. Hay dos lemas que para mí, yo los uso siempre en mi taller, que son, uno es ese, y el otro es cuando le preguntan a Borges, le hacen un reportaje, le dicen, ay Borges, dígame, usted escribe cuentos, escribe poemas, escribe ensayos, ¿cómo se considera? ¿Cuentista, poeta, ensayista? Entonces Borges así le dice, yo soy un lector que escribe. Es cierto, chapó, es así. Chapó, porque es... Realmente, sí. Soy un lector que escribe. Sí. Qué profunda humildad y enseñanza. Sí. Primero leo,